la FES Cuautitlán de la UNAM han desarrollado una nanosuspensión que es más efectiva que las tabletas tradicionales de glibenclamida, recetadas para la disminución de los niveles de glucosa en sangre en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. De acuerdo con su creador, Dr. Omar Rodrigo Guadarrama Escobar, esta nueva presentación farmacéutica de glibenclamina a partir de nanopartículas poliméricas busca evitar muchos de los inconvenientes asociados a la administración tradicional de los comprimidos. La glibenclamida se prescribe con dosis inicial de 5 miligramos, sin embargo, si el paciente genera resistencia, puede necesitar hasta 5 veces esa cantidad, lo cual representa un riesgo para su salud. De ahí surgió la idea de usar nanopartículas que ayudan a encapsular medicamentos poco solubles, aumentan la disponibilidad, mejoran la eficacia y su administración es más amable. 4 o 5 mililitros administrados en una sola toma logran los efectos terapéuticos de los 20 miligramos de la medicina antidiabética. El nanofármaco beneficiará de múltiples formas a quienes padecen esta enfermedad, disminuirá los efectos adversos y por su tamaño nanométrico actuará de forma más rápida sobre el páncreas, su órgano blanco. Los enfermos diabéticos podrán tomar la innovadora nanosuspensión con un dosificador y por ser líquida evitarán la incomodidad de deglutir tabletas. Según su creador, el medicamento será de bajo costo.